decir que se entiende. Estar enterados de todas las vueltas del mundo. ¿De qué piensa quién? ¡Ah! Oh, ¡qué delicia ha de ser mover la cabeza! ¡Mover! A ver todos, a mover la cabeza. ¡De la nariz! ¡A la vez! ¡Ay, muy bien! Bueno, ahora vamos a tratar con las manos. Todos los manitos arriba, a ver. ¡De la nariz! ¡A la vez! ¡Muy bien, muy bien! Hablando con todos, con manos, con voces, sin ruidos. Y quien quiera aprender a leer y a escribir, que no venga aquí. Porque este alfabeto, para analfabetos, no es silabario, ni es abecedario. Yo diría que es más bien como A. Por A. Signos, primero en todo. Señales, como letra y como vocal. Para aprender A. A. Alpi. A transmitir. Como la aguda punta de una flecha. Transmisiones. Flecha cuando mayúscula, porque cuando minúscula no. Transmisiones. ¡Ah! Oh. Se transformó en gordita pipileta, mira. Ah, ah, ah. Ábranse los labios en forma vertical. Oh, 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 ah, 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 aceptación, ah, exaltación. Ábranse en forma horizontal. Oh, ah, ah. ¿Qué cabello quieres decirme tú con todo ese calor? Seremos con personas.
el globo en catedrales, castillos o cavernas. En ciudades. Regiones colectivas. Serán. Censor. Cimientan cegueras. Y cefalitis. ¡Ay, coágulos en la cabeza! Citan. Circuncida. ¡Apa! ¿Cuál crónico capricho complica tu carácter, ¿eh? Conversa, cuenta, canta la cutícula, es carne o mocosa. Sexos. Imbécil, eso se hace con ese sexo. ¡Ay! Sacó el filólogo. Y no le basta con corregir, sino que debe también insultar. Imbécil, burra. Realmente así no se puede trabajar. ¡Ay, ya, por favor! FIFA, prosigue, que... Pero sí que también lleva ese. Sí, ¿qué es lo que quería señalarnos? FIFA, también con ese. Censura. Ah, esa es muy buena, sí, esa es muy buena, censura. Pero mira, FIFA, esa hay que decirla con mayúscula. Ah, sí. Ah, bueno, ven, te la digo con mayúscula. Vale, perfecto. Voy. Sí. Así es como se dice con mayúscula, ¿no? Sí, así es. Gritar. Mayúscula quiere decir gritar. Haberlo dicho antes y todos gritábamos aquí. ¡Censura! No, paga, no, pero ¿qué? Sin ortografía. No, vete, por favor, para tus ceseos, ¿sí? Para tus ceseos. Censura. Así es. Ceseando y caqueando aprendimos el valor de la C. Que para los romanos era 100. Y para el frío o el calor es centígrados. En forma de roba corazón o una coma al revés, en mayúscula o minúscula, parece siempre igual. Parece, pero según las circunstancias, tal cual lo hace mucha gente, cambia de sonido, por ejemplo. No. Se cupa. Se lava. Perdón. ¿Les parece si ahora vamos a la D? ¿Cómo que la D? Si viene la chilla y es la mía. ¿Pero por qué yo siempre tengo que...? ¡Vete, ya es mi compañía! ¡Vete, ya es mi compañía! ¡Son puras alfabetarias! ¡La C se enlaza con la H! Tan raquítica y tan silente. ¡Claro, ya va! ¡No! ¡Se te diga que soy una persona! ¿Cómo no va así? ¡Se convierte en un sonido que llena toda la boca! ¿Toda la boca? Como si fueran chocolates o champú o champán. ¡Champán! Es como un sonido de charros charlestoneando churrigueresamente, ¿eh? ¡Ay! Después de decir eso puedo decir cualquier cosa. Un poco ordinaria, ¿no? China tiene 1,000,000,000 de chavales. Y las chabolas de todo el mundo deben tener muchos más. Habló la panchavilla. ¡Ay, no seas chavacal! ¡Que no seas chacal! ¡Perdón, mi chulo! ¡No lo dejen a chacarra chaca! ¡Ah! ¿Qué? ¿La chaquetita? No, no lo voy a repetir. Yo llevo tiempo de... Chacarrachaca. Yo pensé que no me iba a salir. ¿Quién se sentará a escribir estas palabras trabalenguas? Ay, chacarrachaca, pero eso es una chacha. Bueno, tú deja de chillar, tengo un poquito de solidaridad. Si me permitiesen, atención, reclinarme en mi cheslón, me gustaría recitarles un poema que nos confortará a todos. Este Mao, total, Mao casi que se escribe con che. Rojo, naranja, azul, añil, violeta, verde y amarillo. ¿Quién en el cielo danza ondulando esta cinta de colores? El sol poniente ha vuelto tras la lluvia y se tornan azules a trecho las colinas. Hubo aquí en el pasado un furioso combate. Las balas perforaron los muros de la aldea, muros condecorados. Las colinas parecen hoy más bellas. Divinamente declamado, discretamente daltonista, dionisíaco, sí.
esto demostrar las letras mediante palabras puede parecer una arbitrariedad y una confusión, sí. Véanse las caras. No han entendido nada de lo que yo he dicho. ¿Qué quiere decir arbitrariedad? ¿Ah? Arbitrariedad quiere decir acto contrario a la justicia o a las leyes. Ilegalidad. ¿Y qué quiere decir confusión? Confusión quiere decir reunión de cosas inconexas. Por lo tanto, ¿qué he querido decir yo? ¿Quién opina? ¿Quién? ¿Por aquí? ¿Quién? ¿No? Nadie opina. No, nadie opina. Lo que yo he querido decir es que escogemos las palabras de acuerdo a cómo se nos ocurre, o que escogemos aquellas que consideramos más provechosas para nuestro diario vivir, ¿sí? Por ejemplo, ¿de qué serviría conocer deífico? Si casi nunca la aprovecharíamos. Deífico quiere decir relativo a Dios y nada más. Uno no puede adjetivizar a algo o a alguien llamándole deífico. No, no se puede. ¡Delirante, doctor! Suena a Por supuesto que las más provechosas no son las que primero se nos ocurren, ¿no? Por ejemplo, si yo les pidiese en este preciso momento que me dijeran la primera palabra que se les ocurra, empezando por la letra D, letra dental a propósito, les recuerdo que quienes piensen o digan Dios no estarán aprovechando su oportunidad, porque Dios no es una palabra o un significado al que se le pueda sacar partido de transmisión. No, Dios es Dios y Él está en el cielo y eso queda allá arriba. Claro, claro, que se puede decir a cada rato Dios te bendiga o ¡ay Dios! O Dios mío o ¡adiós! 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 Claro, eso en el fondo no quiere decir muchas cosas. Realmente son expresiones sensibleras. Y lo mismo ocurre con diablo. ¿Qué diablos quieres? ¡Vete al mismísimo diablo! Y solo cuando se diga él es un diablo o ella es una diabla, entonces en ese preciso momento la palabra diablo adquiere sabor. Eso, señoras y señores, eso era todo lo que yo quería decir. Sabor. ¡Sabor! ¡Y nada más que sabor! ¡Paco! ¿Ah? ¿Hubieras comenzado por ahí y ahorrabas toda esa perorata? ¡Ay! No te equivoques. Ninguna perorata, eso fue... lucidez. No lo dije tan mal. Lucidez y más nada que lucidez, mi querido Paco. Lucidez. Bella palabra. Llena de sabor. Ah, pero no hemos llegado a la L todavía. Bueno, apréndela de todas formas. Refinada, discreta, elegante, lucidez. Ah, por cierto, no usen Lucifer al referirse al diablo. No, eso es ya no se estila, es demasiado anticuado. Sí. Si este libro se perdiera, como suele acontecer, le pido al que lo encuentre me lo sepa devolver. Con un clavel en la boca y una rosa a los pies y si no sabe mi nombre, aquí lo puede leer. Si este libro se perdiera, como suele suceder, le pido al que se lo encuentre y me lo quiera devolver. Sabiendo que no soy rica y lo sabré agradecer, para que sepa mi nombre aquí, lo quiero. Bueno, así que Dios y diablo, ya ustedes saben cuánto valen como palabras. Es decir, como transmisiones. ¿Cuáles palabras sugeriría usted?
y hace un nuevo director. Bueno, diga quien desee, lo que desee, que ya yo diré. Ay, Paco, ¿cuántos qué es? Mira, serviría a donar. Bueno, ya he dicho que la utilidad de las palabras depende de cómo se le use. Úseme donaire para ver. Me deleita el donaire de la damisela. No es tan mal. Paco, con la misma palabra, donaire. Me delata el donaire, hacia la damisela. Bien. Demasiado donaire dejaría a débiles damiselas. No, un poco recargado. Ah, igual a ella, Paco, recargado como ella. ¿Y tú, FIFA, no piensas participar? Ay, tengo la mía lista. A ver. Buen donaire le falta a las deliberaciones de la democracia. ¡No! ¡Hijo! ¡Fifa! ¿Cómo que buen donaire? Ya va, Pipa, ¿acaso existe el mal donaire? ¿Cómo te va a decir el donaire? No, ¿para qué meter a la democracia si no estamos hablando de política? Es una palabra provechosa. ¿Cómo diría quien acaba de soltarnos toda esa verborrea? ¿No es así? Y dale con el debate de los... No, ya va, Pepa, ya va. Ella tiene razón. Nosotros no debemos omitirla, más bien que nos enseñen a utilizarla. Paco, enséñanos a usarla, todos, que creo que todos deberíamos aprender, ¿no? Paco, enséñanos a usarla. ¿Quién, yo? Sí. Paco, democracia. Sí, democracia. Sí, no, no sé cómo. ¡Se lo dije! Está, sí, ¿verdad? Bueno, prima. Pero ya va, por la simbología de la palabra. ¿Pero por qué? ¿Quién no sabe lo que es la democracia? El gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía. ¿Y qué es la soberanía? ¡Ah, tú eres la suprema! Es el poder supremo que posee el Estado. ¿Y el Estado qué es eso? La forma de gobierno. La forma de gobierno con el que el pueblo ejerce su soberanía. ¿No estamos volviendo al principio? Es el cuento del coco. Que ni usted sabe ni yo tampoco. Este era un gato. Bueno, miren, ahora que llegamos a Estado, me imagino que a nadie se le ocurrirá volver a nombrar a la E, ¿no? ¿Y por qué no? Hay diferentes estados, por ejemplo, Estado interesante. Duérmete, mi niño, duérmete, mi bien, con la democracia. Dicen que es muy buena para cada quien, pero para algunos es mejor también. Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor, porque el sueño es lo único donde eres tú, campeón. Es la edad de la efervescencia, del enamoramiento. Es la edad del enamoramiento, de la efervescencia. Ella. Él. Es feo. Encanto. Un brujo. Éxtasis. Efluvio. Ebre. Enardecida. Encajado. Encajado. Eclipse. Eclipse. Edén. Estar. Estar. Existir en un lugar, en una situación. En una situación, estar en un lugar, estar. Estoy. Yo estoy.
No, no sé si soy, pero estoy. No, no, Pepa, no, 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 no importa ser sino estar. ¿En medio de ti? ¿Entre ti? Entre abiertos. Elástico. Entre juntos. Entregado. Escalera. Eco. Eco. Salar. Salar. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué lindo! Casi se me salieron las lágrimas. ¡Felicitaciones! Muy elegante y novedoso. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Sí. ¿A quién? ¡Felicitaciones! No, no, felicitaciones será la F. ¡Ay, la F! Flaquita, flamenca, fandanguera. Consonante expirante, no se los olvide. Símbolo de pare, de Paco. ¡Ay, pero qué fama! A ver, chico, qué brazo. ¿Quieren oír una fábula de la Fontaine? ¿Quieren oír una fábula de la Fontaine? ¿Qué fue eso? Ya se acabó la E. ¿Quieren oír una fábula de la Fontaine? Sí, aquí están. Eran fantásticas, fantasiosas, fascinantes, fabulosas. Aprendan, ya se acabó la E. Aprendan a manejar la F. Y llevarán en sus bolsillos fastuosos adjetivos. Falsos, la mayoría. Pepe. Ajá. Mira, nosotros descansamos, la F es femenina. Es verdad. Por favor, que usted nos hace. No sea fastidiosa. Y tú no seas famélica. Yo. Y ustedes no sean fatales. Falangista. Ay, no, FIFA, no. No te metas en los asuntos internos de nadie. La no intervención ha sido lo más aconsejable desde Poncio Pilato. Cuando en duda, a lavarse las manos. Tres lavanderas. Bueno, tres flores del mar. Tres florituras. Parecen un ferrocarril. ¿De qué estamos con Fernando? Ay, pero si mucho cantar. Ay, ¿y qué importa que cante mal? Mientras se canta, se olvida. Mientras se olvida, se pasa. Mientras se pasa, no pasa nada. Ay, ¿y qué importa, FIFA? Cantar o decir un verso no es un acto criminal. Y aparte estamos aquí para divertir, ¿sí o no? Sí, a la chica callando el alfabeto. ¿Sí, alfabeto? Yo me lanzo. Total, ya lo teníamos ensayado. Y les voy a ¡Ole! ¡Vamos bien, papita! ¡Que le den! ¡Vámonos! Examínela.
porque frecuentemente finge fidelidad, pudiendo resultar muchas veces, en vez de fiesta, funeral. ¡Fin de la F! ¡Oye, como que fin de la F! Todavía no, me falta el fútbol, Paco. ¡No, Futi! El fútbol, FIFA, la furia del fútbol. ¡Ah, fuera, fuera, finish el fútbol! ¿Qué finish? ¿Qué? ¿El gol del fútbol, no? ¡Fifa, querido, no! ¡Pepa, como que ni FIFA o no! ¡No seas tú tan fresca, no sean todos tan frívolas para el fútbol! ¡Sí, qué frívolas las tres! Mira, vaya frenesí en estas tres. Mira, Pepe, di lo que quieras acerca del fútbol y finalice lo que yo quiera. Sí, lo que tú quieras, lo que yo quiera. Ajá. Veintidós jugadores divididos en dos campos. 11 aquí, 11 allá. Se esfuerzan para enviar un balón hacia la portería o meta contraria sin intervención de las manos. Solo piernas, pies y frente, por supuesto, siguiendo determinadas reglas. Fútbol, fama, pago de billetes en el bolsillo, fanfarria, fallece quien me llame fanfarrón. Fútbol, faraones, fariseos, futbolistas. Fariseos algunos, pero ¿cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo? Para pastosa, favoritos, felices, figuras fulgurantes en el firmamento, filigranes, farmacopea para las fatalidades, fuente de fe, todo por la patria. ¡Joder! No, Paco. Cuidado que primero va la G. Yo siempre las confundo. Si son muy distintas, la G se pronuncia hacia adelante, así como G. En cambio, con la J se pronuncia con una fuerte aspiración hacia atrás, es más bien más delicada, como G. ¿Ves? Repite tu gimnasio que parece que fueras a estornudar. No me pares, Paco, ven, yo te enseño. Mira, G. ¿Ah? Mira, ven. Yo te enseño. Yo soy la G y tú la J. Joder, pero... Se están saltando el orden. No nos estamos saltando nada. Dos letras solamente. Sí, ¿qué se parece? La H y la E no se parecen. No, quise decir la G y la J. No, tampoco se parecen. No digas eso. Mira, Dave, ¿estás listo? Sí, preparado en guardia. No. Yo soy la G y tú eres la J. Joder, pero qué complicado. ¡Pato! Mira, yo te voy a explicar bien. Cuando yo soy la G y antecede la A, es decir, la A te sigue a ti. Claro, me sigue a mí y no hay ningún tipo de problema. Porque decir con G y A es muy diferente a decirla con la J. Se dice GA. En cambio, con la J se dice A, 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 A. Con lo que sigue la R, como en GRA, tampoco hay problema, ¿verdad? Claro, Dios, no hay ningún tipo de problema. Claro que no. El problema empieza, Paco, cuando viene la E y se pone delante de la G. Que le ponga un sonido, ¿sabes? ¡Qué lindo les quedó la E! Lástima que no la puedan repetir porque el gallardo galán se quedó bajo. Mira, papita, si tu intención es venir aquí y monopolizar todas las letras, dilo y con gusto, nosotros nos vamos y te... Gusto tampoco hay problema, porque con la U tampoco hay problema. Dilo que con gusto nosotros nos vamos y te dejamos sola. ¿Como una qué? ¿Te gustaría? No, yo me iría como gitana. La gangrena. ¿A mí? Lejos estoy de la geriatría, querida. Tú evidentemente estás más cerca. ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Gallina, saca ya! Mi querido gramático, no entiendo. Lógico, Paco. Es que aquí nadie entiende. ¿Y entonces? Paco, es que no se trata de entender. Se trata de adivinar. ¿Ah? ¿Sí? Como en un ganapierde. Claro, como en un ganapierde. Buen ejemplo. Mira, es como si tuviéramos en nuestras manos un elemento puntiagudo y corvo con una punta que sirve para agarrar o colgar cosas. ¡Un gancho! ¡Gancho! Lo dijo Paco primero. ¡Epa, deja la maquiadera! Lo dijo Paco primero. Redonda como una taza. Si va conmigo la plaza. ¡Sí, cadera! ¡Sí, cadera! ¡Sí, cadera! ¡Sí, cadera! ¡Sí, cadera!
otra letra. Pepe, ellas dijeron sus adivinanzas, así que yo también tengo derecho. O sea, me queda, sí, maquita, en medio del cielo estoy sin ser lucero ni estrella, sin ser sol ni luna bella. Adivíname quién soy. Nadie sabe. Ella es como rara, ¿verdad? Por favor, pobre. Oye, y tan guasones que parecían, ¿no? La E. ¡Es la E! ¿Qué? ¿Cuál E? La... ¡La que nosotros hicimos, Pepe, tanto le afectó! ¡Huele, huele! ¡Ay, no, no! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Sale, sale! En medio del cielo estoy, sí, yo. En el medio está la E. ¿Y por qué no lo dijiste antes, vampiro? ¿Hubieras impedido su muerte? Porque no tuve que pensarlo. ¿No ves que cuando ella gritaba no se me había ocurrido? ¡Ay, claro, tan fácil que no me avisara! ¿Verdad que sí? Bueno, ya. Ya, Carlos. Vamos a dejarnos de lástimas, que eso nunca trae nada bueno. Nosotros, a lo que vinimos, seguimos con la G y la J. Sí, que pasa, te ruego, me disculpes. Te ruego, me disculpes, Pepe, pero a mí esto me parece inhumano. Pepita, pero ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres que hagamos todos nosotros aquí? ¿Ya está muerta? Mira, por segunda vez en la noche lo repito. Me preocupa tu abundancia de... ¿Cosas privadas? Me preocupa tu abundancia de qué es. Un hombre de tu veteranía debería tener más cuidado. Después estas empiezan a hablar. Pepita. Y luego, ¿quién las aguanta? Pepita. Pepita, lo que pasa es que se me sale sin yo darme cuenta. Los que se me salen sin el darse cuenta. Si a cada uno de nosotros se nos salieran las palabras sin darnos cuenta, esto sería un vomito. No, fija, no, tampoco así, no seas exagerado. No seas exagerado, pero está bien. Está bien, yo les prometo que de ahora, de ahora en adelante, voy a pensar un poquito más antes de hablar. No se trata de pensar antes de hablar. Se trata de escoger antes de hablar. Pensar es otra cosa que aquí resulta innecesaria. Escoge y listo, ¿verdad? Perdón, ya que repite, ¿qué te dijiste? Que es una cosa que aquí resulta... No, vale. ¡Escoge! ¿Estás escuchando, Paco? ¡Escoge! Es un buen ejemplo porque pareciera que fuese con J, porque la L cambia el sonido, pero realmente es con G. Se diría escoge. ¿Sí entiendes, no? Ajá. Pero ¿qué vamos a hacer con esta? La jalas a Jamaica. ¡Bien! ¡Bien! ¡Las dos con J! ¡Las dos con J! ¡Las jalas a Jamaica! Mira, él está tratando de hacer algo, porque no haces algo tú también. No, de verdad, ¿qué vamos a hacer con esta? No puedo. Querida, dime qué quieres. Yo hago lo que tú digas. Guardamos un minuto de silencio, ¿te parece? ¡Jamás! ¡Ey, jamás! Es con Jota también, pero no la digas. Demasiado tajante, no la uses. Explíqueme el jeroglífico. Jeroglífico, pero es primero con Jota. Entonces realmente es jeroglífico. Jeroglífico. ¿Ah? ¿Ah? Esa explica muy bien la diferencia entre la G y la J, porque están las dos letras. Yo sospecho que está empezando a leer, oyeron. Mi general, mi jefe. Muy bien, brillante, ya ha aprendido, Paco. Muy bien. ¿Qué te parece? Ya aprendió, FIFA. ¿Por qué no debo usar nunca jamás? Y usted no siente como algo raro, de verdad. Porque es demasiado terminante. Siempre hay que dejar que sea una rendija. ¡Rendija! Hermosa palabra, apréndetela. Apréndansela, rendija. Rendija con J. Por supuesto. ¡Con J! ¡Oh, Dios! ¡Podría ser una vida que yo me hija que como quiero! No digas eso, que no pasamos la sed. Déjame de disimulo, que si te quieres acostar a cuento, no me voy a acostar. ¿Pero por qué la juzgas injustamente? Bueno, Paco, porque las jóvenes generaciones son nuestros gendarmes. Gracias por tu generosidad. Mírenla como jadea. Yo la conozco. Son gajes del oficio. Podría ser tu genitora. Ahórrame tus gemoteos. Bueno, ¿qué pasa? ¡Qué glacial! Perdón, ¿otro qué? ¿Qué pasa? ¿Cuán glacial? Te juro que aunque
aunque te veas jadeando, no te daré jabón. ¡Gentuza! ¡Gentuza! ¡Porque me gustan los genuinos! ¡Tírense los guantes, gladiadoras! ¡Que me fui yo salir con los jueces! Si me hueces, parece más bien Juan Camayo, hermano. ¡Ábrete! ¡Ábrete, girasol! Jesús. No, papá. No, señor. El pobre murió en forma muy diferente. No hubo jaleo. No. Yo no todavía estaba leyendo y sabes que sí lo hubo. Sí lo hubo. Pero con todo y eso a él lo crucificaron. Se jactaban y cayeron como gajos. Un gajo ahí, otro gajo aquí y otro gajo allá. Bueno. ¿Y nosotros? ¿Sabes? Dicen que él está allá arriba cuidándonos. Paco. ¿Ah? ¿Tú quieres ver galaxias? ¡No! ¡Desde esta jaula! Bueno, no pretenderás que sigamos con la G y con la J. A mí ya me duele la garganta. No. Ya aprendí. Pues yo me... Sí. Geográfico muy bueno. Ajá. Paco. No voy. No oigo nada. Exacto. Oigo el silencio. Ajá. ¿Sabes qué es, no? Es la H que llega. ¿Otro qué? Es la H llegando. Perdóname, ¿lo qué? Debe ser indigestión, algo que me comí. ¿La H? Sí, la H. Ven, siéntate. ¿Y cómo sabes que viene? No la escuchas. No. Exacto. Ella ya está aquí. Por infierno.
sin divinos, impermeables, injertaron a los simios, intestinos, infectados. ¿Qué dijo Paco? Dígame una cosa. ¿Qué le parece nuestra interpretación de la injusticia? Ingenioso. No, indigno. Poco tengo de idealista. Y mucho de impotente. Insultos. Quiso decir indiferente. Mejor hubiese dicho irónico. Señor Paco, ¿cuál es su interpretación inequívoca, su impresión inequívoca de este itinerario? Intuyo imágenes. Que lo dejan impávido. No impidas que nos impartan sus ideas. Interesante. Acabas de decir imágenes. ¿Usted podría calificar esas imágenes de impulsivas? Ideológicas. No, tampoco te pongas intrigante, vamos. Insensatas. Tampoco. Al contrario, insensatas. Una cosa. Ignora usted que pretendemos iluminar la incomprensible... Pepe. Querido Paco, ignora usted que pretendemos iluminar la incomprensible incógnita que es la inteligencia. Ilógico decir eso frente a la I. A ver, ¿por qué? Bueno, la I no es una isla como la K, por ejemplo. Esto es una sesión de gramática. Además, esa idiota suena igual que la C con la A. Idiota será aquí, porque si le preguntas a un japonés... Bueno, ¿por qué no vas tú misma a Tokio y se lo preguntas? Si no eres la K, ¿cómo es entonces que tú te atreves a decir Tokio? Bueno, ya tú que tanto la defiendes. Paco, pero es que como... Ay, pobrecita, ¿cómo no la va a defender si es que son iguales? Mírenla. Oiga, la idéntica a una casa. Señor Paco, de verdad, disculpe la interrupción de nuestra inquisición. Me parece indecente la injusticia. ¡No! Injusticia ya se usó, se usó todos los días. Te atacaré por tu cuenta y déjanos continuar con nuestro kabuki. ¿Kabuki? Si más bien parece un kindergarten. Bueno, contenta. Y si quieres por una vez podemos decir contenta con K. Considero impropio, dice, irrespeto la ortografía por complacerla a este. Echando bromas. Pepa, quítate con K. Mira, si fuera un pan, y no me refiero a perro, no, sino a príncipe tártaro, te bañaría entre docenas y soltarías kilovatios. Mira, se va, un momento. ¿Qué les pasa a ustedes dos? ¿Acaso ustedes quieren convertir todo esto en qué? ¿En un kermés? Gracias, cariño, por palabras tan galantes. ¿Cómo dijiste? ¿Perdón? Que repitas lo que dije. ¿Ah, yo? Sí, sí. Kermés. ¡Oh! Sí. Para que camines tus kilos por kilómetros y los transmita por kilosiglos. Ay, gracias, gracias, ya estoy contenta porque hemos reivindicado a quien va después de la J y antes de la L, la K con K. Muy bueno, muy bueno, pero por favor siéntate que no hemos terminado con la I, por favor. Sí. Ah, pero agreguen la que se le ocurra, que alguna palabra surgirá. Esa es la ventaja de la I. Sí, sí, sí. Yo estaba a punto de decirlo en el preciso momento en que la señora irrumpió implacablemente con su K. Señorita, sí, no, no, y no es mi K. Es la duodécima letra del alfabeto y la novena de sus consonantes, así que más respeto, porque con K se escribe... ¡Mira! ¡Ya! ¡Paca! ¡Paca, Paquita! ¡Ya! ¡Ya! ¡Paca con K, con C, con lo que tú quieras, pero ya! ¿Sí? Y de verdad me disculpa, y por favor, señor, hable usted que lo escuchamos con mucho interés. Existe un prefijo privativo latino llamado... ¿Qué?
Este prefijo privativo latino se convierte e indica además supresión, negación, mezcla, posición interior y superior. Me encanta, Paco. Eso suena como aberraciones sexuales. Claro que no, lo salva ese tono de inauguración. Por favor, señor Paco, ignore a las ignorantes y continúe, ¿sí? Y se convierte en in delante de POV, por ejemplo. ¿Ejemplos? Ah, ¿sí? Yo, ¿sí? Delante de... bueno, imbécil, y impertinente, y imperato, imperato, continúe. Se convierte en I delante de la L. Sí, como por ejemplo... Literatos ilógicos como nosotros, ilusos y letrados. Ilusos y letrados y literatos. El único iliterato ilógico fue quien te escribió todo eso para que lo repitieras como iguana. Tifa, déjame decirte una cosa. Es ilícito decir que las iguanas hablan porque, te digo una cosa, las iguanas no hablan. Yo no dije que ellas hablan. Yo dije que ella repite como iguana. Es un asunto de digestión. Señora experta en ilicitudes. Ay, pero me va a inhibir con tantos impropios. No, Jote, imposible. No, por favor, no se rinde. Ya estamos por terminar con la I. ¿Qué más nos puede decir? Siga ilustrándonos. ¿Qué más nos puede decir de nuestro querido prefijo? Privativo latino. Privativo latino. Sí, suena como a nombre de insecto, ¿verdad? Yo le iba a decir lo mismo. Privativo latino. Bueno, en última instancia, nuestro querido instrumento se convierte en ir delante de la E. Como, por ejemplo, en irresponsable, irrespetuosos e irracionales. Paco, es usted implacable. ¿Qué importancia le da a su iracundia? Ay, yo por el contrario, lo encuentro increíblemente irresistible. He aquí, idílicos invitados, el imán del idioma. ¡Ay, qué optimista! ¡Laberinto! ¿La qué? ¡Linto! ¡Laberinto! ¡Laberinto! Gracias. ¡Laberinto de labios que se abren! Laberinto de lápices que escriben, laberintos de ojos y de oídos, labio, lío, litros de letras y palabras, laringes sonando como latas, lagunas etimológicas, letra, mía, lentejuelas en la lengua, libélulas en las pupilas, lóbulos libidinosos, losa, mía. Leemos líneas y libros, ligeros como liebres o locuaces como lobos. Nota, tía. Logramos literaturas, grandes lexicologías, laureles del lenguaje. Lense, tía. Lástima. Locura. Lamentamos la menos nuestras lágrimas. Como un león ligeramente. Languidecemos largamente. Langostas liquidadas. Luchemos. Leopardo. Líder. Quizás. ¿Sabes qué? Legalizamos la lógica. Claro, la legítima libertad. El lugar podría ser. La luna. El limbo. O una. Es la L, lenta, liviana, latente, látigo que limpia el paladar, lanza de lujo. ¡Ay, no me gusta! A mí tampoco. Entonces, ¿por qué lo dijiste? Porque no te gustó la L. ¡Ay, a mí tampoco me gusta! La L, quiero decir, debe ser porque es la número 3 y yo soy supersticiosa. Y aparte se ve tan vacía, un palo horizontal, otro vertical y nada dentro. Además, no aprieta el aire contra sí misma, deja que se lo trague el aire. Es leer. A lo mejor serviría de aguantalibros. Una pregunta. ¿Es legal todo lo que dice? ¿O de pie de amigo? Ay, pero qué exagerado. No, sí. Pide la opinión a un carpintero. No hablaba contigo, le hablaba a él.
mí. Perdón, es que pongo en duda sus adversas críticas. Bueno, porque yo considero que todos esos comentarios peyorativos que están haciendo podrían hacérsele a las letras que ya hemos examinado, ¿ah? Pero no. Déjame terminar la idea, ¿sí? A lo que me refiero es que nadie es perfecto, nada es perfecto. Todo el mundo tiene sus defectos, muchos defectos. La voz, ¿no?, es perfecta. Pipa, me refiero a las letras que ya hemos examinado, ¿sí? Pepe, discúlpame. Y permíteme que objete la objeción de tu verbo, no somos cirujanos. Bueno, objeción aceptada. ¿Les parece entonces desmenuzado? No, ¿sí? No, porque tampoco somos inspectores. Ok, entonces, reseñado entonces. No, claro, no, reseñado suena de manera. Ah, suena de manera, papito, ¿sí? Y dime tú entonces, ¿con qué no somos esto y aquello? Con ese verbo. Sí, con ese verbo y esa palabra. ¿Qué verbo y cuál palabra? ¿Ah? ¿Cómo podemos escribir todo esto que estamos haciendo? ¿Ah? ¿Con qué verbo y con cuál palabra? Bueno, ya te lo dije, con ese verbo y esa palabra, describir. Estamos describiendo. Bravo. Estamos trazando. Claro, delineando. Dando una imagen para que cada quien pueda hacerse su propia definición. ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Qué lo has hecho maravillosamente! ¡Sí! Y que si todo el mundo hiciera lo que nosotros hacemos... Sí, papá. ¿Tú podrías repetir lo que acabas de decir, por favor? Sí, me lo aprendí de memoria. Estamos dando una imagen. Imágenes mejor, fijo, porque... Si me interrumpen, pierde el hilo. Me aprendí de memoria. Estamos dando una imagen, o imágenes, si prefieres, para que cada quien pueda hacerse su propia definición. ¡Ah! ¡Qué belleza! ¡He ahí el secreto de la vida, FIFA! ¡Ay! El secreto de la vida suena como una crema de belleza. ¿Me voy a decir? ¡Es una crema de belleza! ¡Qué dulce! Paco, yo iba a decir lo mismo, ella es como sentimental hoy. Bueno, ¿qué preferirían ustedes dos, ah? Dar y recibir definiciones y extraer de ellas las imágenes. ¿Extraer? ¡No! ¡Mujer, tu dialéctica aburre! ¡Exacto! ¡Los aburriríamos! ¡Y nos aburrirían! ¡Qué concluta, verdad! Sería igual a un catecismo. Cada pregunta seguida de su respuesta, mientras que así... ¡Somos un gato que sale en un solo mundo! Pero ya va, una pregunta, ¿qué es todo esto? Esto es una sorpresa y no me importa si también es una crema de belleza. Es una crema de belleza. ¡Ay, aplausos para la dermatóloga! Y sí, Paco, sí, es tan sencillo como aplaudir. Dentro de las imágenes está el secreto de la vida. Y ese secreto... ¡Ese secreto es una sorpresa! Pero yo optimista, me encanta. ¿Qué es optimista? ¡Ay, así cualquiera tiene ganas de vivir! ¡Vive! ¡Vive! Mira, Pepe, una pregunta. ¿Tú vas a seguir con tu sermón? Yo quiero ir al baño y no... Pues mira, déjate de envidia, que ya te tocará tu... No, mundo. Paquito, no es envidia. Es que yo llevo rato con la palabra en mis manos, pero vino esta... con ¡sorpresa! Su... ¡A ella le llamaremos de ahora en adelante! ¡Mi sorpresa! Yo tenía la palabra. En manos de tu boca. Mira. Si tú no te pones las pilas, estas dos te van a volver a quitar el turno. No, que todavía no me toca. Ni a mí tampoco. Nada, yo espero a la próxima. Ya ahorita. Yo descanso. Te toca a ti, Pepe. Sí, pero te toca a ti. No, a ti, Pepe. ¿A ti? ¿A quién? ¿A mí? A ti, dale, no pierdas tiempo. No, pero no. No. Esto no es ninguna crema de belleza, claro. Ustedes se paran aquí porque es una trampa. Lo tenían planeado desde el principio. Todo esto es una trampa, ¿no? Les quedó buenísimo. Una trampa. Ustedes llevan todo este rato parado aquí diciendo cosas rimbombantes, cataclínicas. ¡Crema de belleza! ¡Sorpresa! Ah, y uno encargado, ¿sabes? Tratando de figurar, ¿sabes? De impresionar un poquito. ¿Qué pasa con ese gato que te agarra? Yo solo quiero decir una cosa. Es una cosita. Una.
necesito expresarme. Por algo será. Oigan.
ojo también. ¡Vean! ¡Epa! ¡Yo solo los ojos que te ven, vale! Aunque le cueste un ojo de la cara. ¡Y el tato también! ¡Oler! ¡Huelan! ¡Respiramos! ¡Olimos! ¡Vivimos! Olímpicamente, ¿por qué nos acompaña? La omnipotente. Omnipresente. Omnisapiente. Onomatopeya. Optimista. Y original. ¡Ah! ¡Que proviene del cordón umbilical! ¡Umbilical! 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 ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Concurso de ombligo! ¡Sí! ¡Ombligo! ¡Sí! ¡Se muestra el tuyo! ¡Mira el tuyo! Queridas ovejitas, arma palabras con todas. No, con ella misma no. Con ella misma sí, Paquito. Mentira, di palabras con doble O. ¿Qué estás gritando? ¿Palabras con doble O? ¿Cuánto quieres? ¿5, 10, 15, 20? Dila, y ya. Ok. Ogol, olítico, olito, osfera, ospol. Las estás inventando, esas no son palabras. Yo no estoy inventando nada, Te las voy a repetir. Ogonio, olito, osporo. ¿Y qué quieren decir? ¿Alguien sabe lo que quieren decir? Que son palabritas. Repítelas. No lo voy a repetir. Son palabritas, osito. Lo son. ¿Te da vergüenza? ¿No te da vergüenza estar haciendo pasitos e inventando palabritas? Mira, disculpa. Son tremendos pasos. Son palabras del mismo tamaño que todas las otras. Ogonio, olímpico, osfera, bueno, ¿quién me puso la estar entonces? Nadie. Busca un ogonio. Me lo monto yo. Mira, Pepe, no está permitido inventar palabras ni referirse a cosas oníricas. ¡Ah! ¡Qué culpa! No son oníricas y son míos. Mira, al menos aprovecho la ocasión oportunamente. Bueno, ya, silencio. Esto no debe continuar hasta tanto aquel señor no se explique. O se disculpe. Había qué ocurrencia. ¿Por qué tendría yo que disculparme o explicarme si son palabras? Ogonio, olímpico, olito, osfera, ospol. ¿Qué quieren decir? Son cosas, FIFA. Cosas diversas. ¿Qué cosas? ¿Pero qué cosas? Paco, por Dios, son opiniones. ¿Cómo opiniones? Paquita. No te me ofuses. Son, mira, cosas diversas. Son sentimientos que uno se arma de las cosas. Son como juicios, conjeturas, ¿sabes? No mire como delirio. Déjenme, ustedes se lo pierden. En total, todos son unas osferas. ¡Ay! Pero dilas, estúpido. Si no las inventaste, di qué quieren decir. ¿Que todas?
No, ¡bravo! No, no, no. Son cinco, no sean flojos, investiguen. Es más, búsquenla en la página 740. Página 740, edición de 1967, tercera tirada de La Luz. Hablando de La Luz, ya estoy lista. ¿Quién me sube? Nadie. ¿Alguien quiere que le repita la clave? La repito rápido. Página... ¡Quítenlo! ¡Qué pronto! ¡La clave! ¿Me suben o no? Página 740. Cimiento. Pago mi peso en oro o en verde. Mírate que no es oro todo lo que reluce. ¡Súbame! Lo pago. ¡Que me suba! No, además está nombrando palabra que nadie conoce. ¡Ese es ostentoso! Y ofrecer oro, ¿no? Es un oropel. Miren, ¿ustedes saben qué? Que si ninguno de ustedes me va a ayudar a subir, ¿hay alguien en el público dispuesto a hacerlo? ¡Ay, por favor! ¡Para Dios! ¡Suba! ¡Por favor, Rita! ¡Ayúdela a subir, sí! Muchas gracias, usted es muy política. Pero los amigos de hoy en día no ayudan. Gracias a Dios. ¡Súbanla! ¿Ayuda? Muchas gracias. Gracias. Listo, listo. Es todo un apoyo. Muchas gracias. Gracias. La F pasó, pero eres una fastidiosa. ¿Alguien quiere que repita la clave? Es muy rápido. Página 740. ¿Ah? Cuidado con los obstáculos. 7, bueno, se lee 7. 4, bueno, como un 4. Y bueno, 0, bueno, como un 0. Página 740. ¿Y lo que fue? ¿Por acaso ahorita te metiste a vendedor de lotería o qué? ¿Sí? No te das cuenta de nada. Todo esto es una lotería. ¡Comienza, Pepe! Si viera la ridícula que te ves. Vamos a colaborar y colóquense todos ustedes alrededor. No se pongan con su vez, sí, sentad. Por favor. Sí, todos alrededor. Muchas gracias. Les aseguro que la descripción es muy, pero muy, pero muy buena. Ahora, de lo que suceda allá arriba, yo no me hago responsable. Rapidito. Página 742. Dos más después de aquí. Si no hace leer, se va a caer. Bien, vamos a comenzar. ¿Lista, querida? ¿Lista? Entiéndase por oráculo las respuestas que daban los dioses a las preguntas dirigidas por los hombres. Cuando había dioses. Sí, Paco, a eso me refiero. Sí, preguntas también. Claro, pero todavía quedan algunas, ¿no? Dos o tres. Dos. Una. No, mire, esas son preferencias individuales. Guárdenselas para ustedes. Yo voy a seguir, ¿sí? Interrumpa, que después es complicado. ¿Ustedes entienden? ¡En Delfos! ¡Hablaba el dios! ¡Hablaba el dios! ¡Ay, Dios! Fifa, el Dios es todo lo que dice. Yo vi el papel y decía, hablaba el Dios. ¿Sí? Voy a seguir. Hablaba el Dios a través de la boca de una pitonisa o sibila, cuyas respuestas tenían gran aceptación. Muchas gracias. Menudos aplausos, pero muchas gracias. Para pronunciar sus oráculos, luego de una ayuda, de 13 días. ¿Qué pasó? Insensata, tú no ves que estoy tratando de hacer el bendito ayuno de los 3 días. ¡Claro! Pero eso parece un año. El hambre alarga el tiempo, definitivamente. ¡Sigue! ¡Que ya ayuné! ¡Luego del ayuno de los benditos 3 días! Ella mascaba y mascaba, y luego mascaba. Poquita de laurel. ¿A qué sabe laurel? Fifa,
No tengo mínima idea que sabe lo que es. Yo creo que es un condimento. Sí, yo sé, pero ¿a qué sabe? No sé. ¡Ay, a laurel, a laurel! No, ¡el laurel sabe a laurel! Ya sé, sabe a hierbabuena. ¡Bueno! ¿Y hasta cuándo voy a estar masticando? ¡Bebe! Voy. ¿Te sientes lista? ¿Estás lista? Ya, yo estoy lista, no te preocupes por mí. ¿Segura? ¿Ya? ¿Ya? Ok. Mira a todos. Todos te miran. En este momento, todos te esperan. ¿Ah? ¿Ah, si me esperan y qué? ¡Eh, comienza! Ok, comienzo. ¡Impresa de una excitación producida por aquella planta! ¡Ella subía y subía y subía a una especie de trípode! ¡Ya subió! ¡Colocado encima de una abertura! ¡Donde salían vapores mefíticos! ¿Eso qué quiere decir? ¡Tipa Petio! ¿Tú vas al baño para que huela mefítico? ¡No! ¡Yo no puedo! ¡Me revuelve el estómago! ¡Qué asco! ¡Quiero vomitar! Sí, muy bonito el corito. Les quedó precioso, pero por favor, no le roben el show a la señora, ¿sí? ¡Agradecida! Estremecías en tu cuerpo. ¡Ensámese sus cabezas! Y con la boca convulsa y llena de espuma, respondía las preguntas que los hombres les hacían. Bueno, y entonces, ¿todo esto para qué? Ustedes me lo van a preguntar, pregunten. Es que ahorita no se me ocurre nada. No se te ocurre nada. Bueno, yo me dije que ahorita también te dejo dos preguntas. Pregunta, por favor. Pregunto yo. Muy bien, señora pitonisa. ¿Qué somos? Tiempo.
¿Será que eso es la vida? Parecería que lo es. Libertinos viven más y mejor. Gracias.
a cada quien lo que a cada quien guste. ¡Soy un muy ecuménico! ¡Ecuménico! Así no me entendí. ¿Qué quisiste decir? No, 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 FIFA, FIFA. Nunca entiendes nada. Él hizo un acróstico. Es que yo no pregunté qué hizo, sino qué quiso decir. No, me lleva un momento. Los acrósticos no se hacen con sílabas, sino con letras. ¡Ah! ¿Ah? Hagámoslo con letras. Quedar con buen uso de la palabra responsabilidad. ¿Y quién canta las letras? Yo. Bueno, la canto yo, pero seré veloz. Controlado por radar. Digo la letra y a quien señale debe brincar con su palabra. ¿Preparados? No. Sí, sí. No entendí. Voy, voy. Pero yo no juego. Sí juegas. Aquí voy. R. Ah, yo brinco. Sí. Voy. Rogamos. E. Encarecidamente. S. Omisiones. N. N, un segundo. No, eso no se me ocurre nada. N con N y normales. Muy bien, resumo. Rogamos encarecidamente se nos perdonen omisiones normales. Listo, estuvo muy bonito el presidente. S. Sin las cuales. A. Algunos de los presentes. B. B de méritos. I. Ilustres. L. L. Lograrían seguramente. I. ¿Y? ¿Otra vez y a mí? A mí no. No, no puede ser. Pero porque ya. Porque. Instruirse, Paco. T. De todas aquellas cosas. A. Afiliadas. D. ¿Quién mete la responsabilidad? Dios. Yo creo que no estuvo mal. Además, me hemos dado un buen mensaje, Paco. Ay, Paco. Vas a hacerme creer que lo entendiste, eso no te lo crees. Ay, yo sí lo entendí. Ella sí lo entendió. ¿Tú te crees capaz? Sí. Bueno, ya conozco mi responsabilidad. Aquí les va a recorrer. Rogamos encarecidamente se nos perdonen omisiones normales, sin las cuales algunos de los presentes beneméritos ilustres lograrían seguramente instruirse de todas aquellas cosas afiliadas a la responsabilidad. Sí. Bueno, ¿qué tal? Había sido un buen mensaje. ¿Qué les pareció? A mí me gustó. Parece de negro. Esa es la idea, tonta. Ay, otra crema de belleza. Ya, de belleza, oráculos, óculos, telegramas, ya somos un supermercado a punto de explotar, ya. ¡Pum! ¡Pam! ¡Bra! Una preguntita. Vamos a la P, ¿verdad? Y yo pregunto si para pronunciar la P no podemos posar nuestros popos un ratito. Ya lo tenemos posado. Ah, bueno. Sí, bueno. La letra más fácil, ¿verdad? Sí, y la más popular. Todas las palabras que no empiezan con otras letras, todas, pero todas comienzan con P. ¿No se han dado cuenta? ¿Verdad? Y muchas de las que empiezan con P se les puede dar varios significados según la entonación que se les dé. Por ejemplo, con la palabra papaíto. ¡Papaíto! ¡Papaíto! ¡Déjame ir al parque, papaíto, por favor! Pequeña, paternal, primoroso pájaro. Hay que pagar el parque, pero no tengo. Papaíto, ¿qué haces hablando de esa vieja? Parejas con parentela. Parásitos paralizados. Ay, papaíto. Pájara en paracaídas. Pampa y pampita. Pornográfica. Perfecto. El ejemplo perfecto. Sin embargo, queremos ponerles a sus pies algunas palabras, sí, principales. Se me ocurre persona. Persona quiere decir entidad física y moral cargada de derechos y obligaciones. ¿Se dan cuenta cómo cada rato aparece nuestra amiga la responsabilidad? Ah, un telegrama.
persona es la que ama. No más telegramas, por favor. La segunda persona es aquella a quien se ama. No más telegramas, por favor. La tercera persona es aquella de quien se ama. No más telegramas, por favor, es una verga. ¡Ey, ey, ey! Valga aclarar que las tres divinas personas no es ninguna de ellas. A esa se le llama la Santísima Trinidad. ¿Eh? Padre, Hijo y Espíritu Santo. En fin, de personas surgen derivados prepotentes. Personalidad que es igual a lumbrera, personalidad pudiente, grande, personalismo, que es el vicio del que solo piensa en sí mismo. ¡Vicio! Esa sí es una palabra bien plantada, Paco, me encanta. ¿Y te gusta? Claro que te gusta. Personificar personalmente. Y también te debe gustar perversión. Es que es muy buena. Esa palabra, digo que me parece muy buena porque ella es justamente el cambio del bien por el mal. Pepe, ¿y qué es el bien? Paco, por favor. Dilo tú, ¿qué es el bien? Bueno, el bien, y la permita, el bien es el valor supremo de la moral. ¿Y la moral? ¿Qué es la moral? La moral es la ciencia que enseña las reglas para seguir el bien y no irnos por el mal, ¿no? ¿Y el mal? ¿El mal? El mal. Bueno, es lo contrario al bien, Pepa. Malo, malo, bueno. Malo, malo, es lo contrario al bien. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que nuestro nombre no es ningún juego de palabras? ¿Ah, cómo no vamos a ser analfabetos si todas las definiciones son lo mismo? Pacíficamente. Permite que el perfume pronostique. Para que se disposen proporciones peliagudas, sufrirás ante las perspectivas el presente y el pasado. No, prefiero no ver presente o pasado. Son contra. Repito, el futuro no existe, porque tú te olvidaste de tus oráculos. Y el presente acaba de pasar, es como el Espíritu Santo. Sí. El pasado yo te lo explico. No, ve. Es privado, te lo lleva en los poros. No quiero, no quiero. Que nunca quiere nada. Poro, agujerito sutil de la piel. ¿Se acuerdan de Revija? Revija, tu jota es muy buena. Ya deja tu poesía, quebrantahuesos. Bueno, ya. Salgamos de la pobre Q, que en cuanto se le para otra letra al lado se convierte en una K. Y no se queja con su quijada de querubín. Es verdad. La K parece un querubín. Quieta. Quimera. Sí. Y es siempre tan sola como un quinqué, ¿no? O un kiosco en un parque solo. O un quitasol en una playa oscura. No busca polvo. ¡Déjela sola! ¿Sola? Sí. ¿Y hablar? ¿Crees que pienso perderme el carnaval? ¿Saltimbanqui? ¿Salmón o salamanca? ¿Sardinita o serpiente? ¿Seductora sirena siempre del sol? Se sacude junto a cualquier vocal, secreteándole su salvoconducto, salivando su salsa sensual. Ah, que no es más que sal para simples sacrilegios. En safaris o en supremos salones, salvajísima o solemnísima, suele parecer estar sentada cuando en realidad ya se ha parado. Es el signo del salario del dólar, similar al del sur. Nada que ver. Y del sur, satisfacer a sociedades socialistas, salomones, sonámbulos. Es semáforo, pero también somnífero, sí, ¿no? Señalando situaciones sonoras. De sabanas y sueños. Hasta en el más sutil silencio. Sencillamente sádica o sórdida. Sinceramente sarcástica. Salvo error o omisión. ¡S.O.S.! No. ¡Sálvese quien sea especialmente puro, soberanamente perfecto, un santo! ¡Sí! ¡Yo he sido especialmente elegido en el cielo! ¿Ah? ¿No lo dijiste? ¿Un santo? No.
Una santa. ¿Qué? Claro, una santa. Fíjense, ese de santa. Y te de Santa Teresa. No, Teresa. ¡Teresa! ¡Teresa! Nada te espante.
Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. El entendimiento, si se entiende, no se entiende como se entiende. O al menos yo no creo que se entienda como se entiende, porque yo no creo que se comprenda esto que se entiende. ¿Ah? Y a fin de cuentas, yo no acabo de entender nada de esto. Yo no entiendo nada de esto. No. Yo tampoco entiendo nada. No olvides que no tienes más de un alma. Ni has de morir más de una vez. Y tienes más de una vida breve, y una que es particular, ni más de una gloria, y esta es eterna. Y quedarás la mano a muchas cosas. Y quedarás la mano a muchas otras cosas. Yo tengo como una música en mi cabeza. Yo también me estoy volviendo loca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro. ¿Cómo te sientes aparte de eso? Bien. Qué bueno, porque... Ya acabamos con esta mezcla de heces con té y ya estamos llegando a la recta final. Ya. Pues ya fuimos sacantes con la S y con la T. Oye, que por cierto te vienen de sentirse de que su nombre lo lleve. Ya ustedes saben quién es. ¡Felices! Sí. Sí. Felices estamos. Ay, por cierto. Se me olvidó mencionarles que nos olvidamos de Felicidad. Te vas a nombrar a mí. ¿Para qué le nombras? ¿Ah? Si Felicidad es justo grande, placer. ¿Ah? La vas a nombrar justamente cuando le toca el turno a la minoría. Pero podemos empezar. Sí. Yo siempre me pregunto, ¿por qué estarán siempre todas juntas reunidas al final? Yo también me pregunto. ¿Y qué me respondo? Nada, por eso digo que me pregunto. Se pregunta. Mira, Paco, yo te tengo esa respuesta. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Están todas reunidas al final porque la miseria busca compañía. No, Paco, no. No son míseras. Por el contrario, son muy sofisticadas. Ah, bueno, sí, ahora ser extranjera es sinónimo de ser sofisticada. Bien, falta de respeto, la U no es extranjera, es la última de nuestras vocales. Bueno, esa sería la única que se salva del ultraje. ¿Y la B? Bueno... Esa, si no fuese, porque su sonido es un tanto parecido al de la B. Ay, pero su forma es muy linda y la usan mucho los políticos. Ah, por eso que también es símbolo, sí, de velocidad y de volumen. Mientras que la gorda U, ahí abierta arriba, como si fuera un hueco. O una cavidad. O un saco. O una úlcera. De papas. Ay, miren, qué unanimidad de ultimátum aquí atrás, ¿eh? Bueno... Si no te gusta, te puedes meter dentro de tu que debe ser bien calientita, como una U. Vivirías utópicamente. Ay, estarías ubicado como un unicornio e irías a todas partes dentro de tu U. Urbi et orbi. Uf. Mientras que yo preferiría, si es que tuviese que vivir dentro de alguna letra, hacerlo dentro de la B, porque es más abierta, más amplia. Bueno, tendría dos pasillos por donde caminar. Y con barandas a los lados. ¿Vieron cómo se equivocan, ah? Me voy un ratito adentro de mí. Uy, ustedes se equivocan. Baranda, queridos, es con B labial. ¿Ah? Ay, mira, ese en mi tiempo se le decía B grande. O B de burro. ¿Y a los chiquitos? B chiquita. B de vaca. Claro. Es que por eso seguimos siendo analfabetos, porque a personas como ustedes les encanta simplificar. Simplificar, Pepe, por favor, si es que son iguales. Parecen hermanas. O madre e hija. La grande sería la... ¡Basta de vulgaridades! Muy bien. ¿Contenta con mi pronunciación? Muy bien, me gusta mucho. ¡Viva! Voto por ti. Pónganle priorices a sus dedos. Miren, déjenme decirles que no es necesario pronunciar tan enfáticamente. Porque además de que cuando dicen ve, que llenan la cara a la gente de saliva, ya en el presente y en la actualidad no se utiliza esa pronunciación labiodental fricativa. Está bien. Razón no te falta, Pepita, razón no te falta. Y puede que por gente como tú, por miedo a que le escupan en la cara, la pobre ve, va a desaparecer.
Bueno, tal vez seguiría siendo únicamente un 5 romano. ¿Para numerar fondos o volúmenes en pasta? Allá es ella que se defienda como pueda. Mientras claro. Menos letras haya, mejor será. A lo mejor también me podría desapareciendo la doble L. Ah, no, también. Y quedaría únicamente la Y. Quien no contenta con llamarse I, tiene que agregarle su país de procedencia. Claro. Sí, la S y la C podrían fundirse. Y acá suplantar a la C. No, claro, claro. Vamos a hacer un alfabeto fonético, ¿no les parece? Y bueno, si así fuera, no existiría ningún alfabeto. Pero uno chiste. Abre la boca y lo que salga, vale, claro. Ay, si sale la doble D. Ay, no, tampoco imaginativa. Una M al revés. Además, se está colada. Realmente no nos pertenece. ¿Estás segura, Fifa? Acuérdate de Waterloo. ¿Y de whisky? Ay. Agua bendita. Y del weekend. Acuérdense del weekend. Que mientras ellos descansan, nosotros trabajamos para aumentarle su descanso. ¿Están descansando? Inmutables como la X. El incógnita de la álgebra y de los mexicanos, la X. Siempre firme con sus dos palos cruzados a nivel del estómago y nos transmite todo un enigma. Madame X. Ay, me gustaría ser como ella, ¿no? Ah, mujer, ¿qué? Pero lo tuyo es una manía de querer ser todo el alfabeto. Poquito, ¿cómo te has dado cuenta que todas las letras del alfabeto son femeninas? Ay, muy buena observación. Sí, lo son. Muy femeninas. Buena observación, porque ¿sabes qué? Regresamos a tu pregunta inicial, que son varias preguntas en realidad. Porque ¿quién hizo el alfabeto? Después de último, a todas estas llamémoslas extranjeras. ¿Por qué? Sentía xenofobia. O quizás si no, xenofilia y prefirió. Quizás xenofilia y prefirió apartarlas del resto. Porque todas son femeninas. Porque en la mitad del alfabeto están todas las más usadas. ¿Cuáles de todas estas letras, según su uso, seguirán manteniéndose fuertes y frescas? Cualquiera menos la Y. Ah, no. No, 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 no. Ella prefiere que le digan Y. ¿Por qué no? Es una letra totalmente oligarca. Solo la usan los niños. No, claro que no, FIFA. Si el yen es una moneda que utiliza todo el mundo en el Japón. Claro. Los millonarios en sus yates hacen yoga mientras comen yogur y luego encienden hierba con sus cheques. Contundente, tío, muy contundente, la verdad. Ah, quiero que lo haces mullido como un zeppelin en zigzag. ¡Sácala! ¿No? Y también diseñada, apareció en la rúbrica final de quien parió. ¿Qué parió? ¿Qué es eso? No, parió. Vos pudiste haber dicho creó. Claro, FIFA, por Dios. No fue un parto. En tal caso, fue una creación. ¿Eh? ¿Como la de la Biblia? Claro. En el principio creó Dios cielo y tierra. Ay, comenzamos mal. No olvides los artículos, son importantísimos, los cielos y la tierra. No soy despectiva, continúo. Gracias. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Claro, no había alfabeto para llenarla. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ay, qué rimbombante, ¿y qué no está escrito en Génesis? Ay, a lo mejor, ¿quién escribió el alfabeto? Ah, pero si ya la cosa se va aclarando. Ajá, y a la luz se le llamó día. Y a las tinieblas, noche. Así pasó el primer día. Y de seguro de allí surgió el número uno. Pepa, ¿sabes qué? Después fueron separadas las aguas de las aguas. Y a las que estaban arriba, por supuesto. ¿Arriba de qué? Se les llamó cielo. Y bueno. Ah, y las aguas que estaban abajo se juntaron. Y se creó lo seco. Y se creó lo seco. A lo que se le llamó tierra. Así. Yo creo el segundo día. En cuanto a la reunión de las aguas... Todas las aguas reunidas haciendo... Se les llamó mares. Y casi enseguida produjo la tierra, la hierba verde... Y árbol de fruto. ¿Sí? Mira,
árbol de fruto con semilla. Y así pasó el tercer día. El resto ya todos lo conocen. Y aparecieron dos grandes lumbreras. La mayor para que señorease en el día. ¿Cómo señoreas tú mientras hablas? Y la menor para que señorease en la noche. Aparecieron también las estrellas. Ahora entiendo por qué te has unido al cántico de estos tres. Tifa, cántico, hermosa palabra, congratulaciones. Gracias. Pero hablando en serio, ¿no creen ustedes que...? Hermano, pero dijiste tres, pero ya somos cuatro. Sí. Así pasó el cuarto día. Y aparecieron grandes monstruos marinos. Todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Paco, y se multiplicaron y se fructificaron. ¿Qué está pasando a ustedes? ¿Qué está pasando? Así pasó el quinto día. Ay, apuesto que todo esto es organizado y está perfecto. Entonces se produjo en la tierra seres vivientes según su género, bestias. Ay, insultos no. Serpientes y animales de la tierra según su especie. Iguales ustedes. Todos de la misma especie. Y cada animal que se arrastra según su especie. Se arrastra. Así es. Hagamos al hombre según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y en toda planta que da semillas, y en todo árbol que hay fruto, en todo lo que tenga vida. ¡Ah! ¿Te gusta? ¡B! Porque a lo mejor vería. C. ¿Sabía? D. ¿De quién es todo esto? ¡Sorpresa! ¡No la ve! Y nuestra sorpresa, no las vamos a regalar ahora que ya hemos terminado. Pipita, recuerda que terminamos al principio o principiamos al final. Y ustedes recuerden que nosotros somos los seis primeros días, pero ustedes son el séptimo. Cuando acabada la obra, se reposó de toda la obra que se hizo. El día séptimo fue bendito y santificado. Porque en él se reposó. Benditos y santificados sean todos ustedes. Santa Teresa no lo hubiera hecho mejor. ¡Sorpresa! Ya sé. Palabras para decir cada día. Sol. Ya. Muerte. Sí. Olvido. Amén. Palabras omitidas por confusas. Respuestas. Honor. Elecciones. Suficiente. Amor. Estimulantes. Palabras cursis. Esposa del marido. Bonito. Bonito. Ay, qué cosa tan bonita. Objetividad. Opíname con objetividad. O circunstancias. En base a las circunstancias, debemos decir. Sexo. Cuando se quiere opinar del placer de los otros. Galantería, por no decir hipocresía. Palabras favoritísimas de cada quien. Aún. Ojalá. Irremediable. Bienvenido. Apenas. De repente. En fin, ya tienen en sus manos, sus oídos y sus bocas 28 letras con que armar 28 millones de palabras. Para aclarar o confundir, hacer o deshacer, usar o abusar, ocupar o preocupar, halagar o insultar. A este alfabeto, que ya no es más para ustedes, sino para nosotros.